rejuvenece. Medicina estética y flebología. Te ofrece una amplia gama en medicina estética y antienvejecimiento. Consulta integral, faciales, eliminación de varices, disminución de peso, tratamiento de acné, botox, alopecia, pie diabético y mucho más. Acércate con nosotros en Eucaliptos número 200, Colonia Reforma. Rejuvenece, el reflejo de tu belleza interior. Therapy Center. Somos una clínica de terapia física y rehabilitación. Con un máster de fisioterapia deportiva, especialidad en fisioterapia dermatofuncional, entrenamiento funcional y nutrición. Therapy Center. Mejoramos tu calidad de vida. Valórate y vive sin dolor. En Casa Verde diseñamos y producimos mobiliarios y accesorios con maderas certificadas provenientes de la Sierra Norte de Oaxaca. Elige los acabados y colores a tu gusto. Grandes promociones y meses sin intereses. Diseñamos cada espacio a tu gusto y necesidad. Casa Verde. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a MVM Noticias. Gracias por preferirnos para estar bien informados. Yo soy Edgar Vázquez y es un gusto enorme estar con ustedes a esta hora. El teléfono en el estudio 205-6300 para cualquier comentario, queja o sugerencia. Recuerde que también nos encuentra en Facebook o en Twitter como MVM Noticias. Quédese con nosotros, aquí la información más importante generada hasta estos últimos momentos y que desde luego usted debe saber. Damos inicio y les comento que el número de cruces fronterizos ilegales en las principales rutas migratorias de Europa disminuyó en abril un 85% respecto al mes anterior para alcanzar unos 900, anunció Frontex este martes. Es la cifra más baja desde que la Agencia Europea del Control de Fronteras empezó a recabar esos datos en 2009. Según el comunicado de Frontex, esa bajada récord se debe principalmente a la pandemia del coronavirus, aunque también a los retrasos en la transferencia de datos por parte de las autoridades nacionales. Aún así, el servicio de prensa de la agencia indicó a la AFP que los cementados retrasos no eran lo suficientemente importantes como para alterar la tendencia. En los cuatro primeros meses de 2020, el número total de cruces de frontera ilegales fue no obstante comparable a la del año anterior y alcanzó los 26.650. El mayor descenso en el número de cruces fronterizos ilegales detectados hacia Europa se registró en abril en la ruta migratoria del Mediterráneo Oriental. El mes pasado se registraron 40 intentos de cruzar ilegalmente las fronteras, es decir, un 99% que en marzo. Entre enero y abril se identificaron más de 11.200 cruces fronterizos ilegales en esa ruta, un 18% menos que en el mismo periodo del año anterior. Los afganos constituyeron el grupo de migrantes más importante. En el Mediterráneo Central se registraron alrededor de 250 casos en abril, un 29% menos que en marzo. En los cuatro primeros meses del año, el número total de cruces detectados en esta zona rozó los 4.100, tres veces más que en el mismo periodo de 2019, según Frontex. Los migrantes más numerosos procedían de Costa de Marfil, Bangladesh y Marruecos. En el Mediterráneo Occidental, las detecciones bajaron un 82% respecto a marzo. En los cuatro primeros meses del año, la cifra total superó los 3.000, comportando una caída de más del 50% en relación al año anterior. Los argelinos y los marroquíes representaron los contingentes más importantes. En los balances occidentales, los cruces fronterizos ilegales cayeron un 94% en abril respecto a marzo. Sin embargo, su número total aumentó en los cuatro primeros meses del año un 60% más que en el mismo periodo del año anterior y fue de casi 6.000.
En otro orden de ideas, 14 personas muertas, entre ellos dos recién nacidos, madres y enfermeras, es el saldo de un ataque en un hospital, esto allá en Kabul. De acuerdo con autoridades en Afganistán, hombres armados irrumpieron el martes en un hospital de maternidad en el oeste de Kabul y se enfrentan a tiros con la policía. Durante el enfrentamiento, las fuerzas de seguridad batallaron para desalojar las instalaciones y sacaron cargando a bebés y madres jóvenes, según imágenes compartidas por el Ministerio del Interior. Ningún grupo se atribuyó el ataque en Kabul, pero tanto el Talibán como el Estado Islámico tienen presencia activa en la capital afgana y en sus alrededores, y ambos suelen atacar frecuentemente al ejército y a las fuerzas de seguridad, así como a civiles. Los talibanes negaron estar implicados. Pero este no fue el único hecho violento, pues un atacante suicida en la provincia oriental de Nangarhar, un feudo del grupo extremista Estado Islámico, mató a 24 personas e hirió a 68 durante un funeral, mientras que en la provincia oriental de Kosh, una bomba colocada en un carrito de mercado mató a un niño e hirió a 10 personas. Los ataques casi diarios también han dejado a las autoridades mal preparadas para enfrentar al coronavirus, que ha infectado a más de 4.900 personas en el país y dejado al menos 127 fallecidos. En más información, les comento que ningún país de América Latina verá un incremento en la pobreza extrema como México por efecto de la pandemia de COVID-19. Y la baja en el Producto Interno Bruto PIB, que se estima en 6.5% negativo, reportó la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL. De acuerdo con el organismo, el número de pobres extremos que no pueden satisfacer varias de sus necesidades básicas como alimento, agua potable, techo, sanidad, educación, incrementará en 4.8% al cierre del año si no se cuenta con el efecto que pueda tener las medidas de apoyo lanzadas por el gobierno federal. Además, en cuanto a pobreza, esta incrementaría 5.9%, la tasa más alta después de Argentina. Con ello, México se ubica entre los 5 países de la región donde la pandemia de COVID-19 amenaza con dejar los mayores incrementos en desigualdad. Alicia Barcera, secretaria ejecutiva de la CEPAL, destacó que en este aumento de pobres sí incide que México vaya a tener una contracción tan pronunciada en el PIB, pero además lo hacen las bajas en el número de remesas que pueda resentir el país. En ese sentido, negó que el PIB sea una medición obsoleta, como ha reiterado en los últimos días el presidente mexicano. Es incompleto para reflejar todo lo que está pasando en los países, pero sí es bueno indicar para ver qué está pasando en los sectores económicos. Es importante no desecharlo por completo, dijo Barcena. A su parecer, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha preparado para combatir los efectos de la pandemia y ha decidido apoyar principalmente a los sectores más vulnerables de la población. Depende del éxito que tengan estas medidas, cómo se reflejarán los sistemas de pobreza al cierre del año. Bueno, y la producción de las industrias en México cayó 3.4% durante marzo, esto debido a las reducciones en todas las actividades que conforman, particularmente en las manufacturas, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. De acuerdo con el organismo, la industria manufacturera redujo su producción 4.8% respecto a febrero. Esto mientras la contingencia sanitaria por coronavirus en países a los que exporta México ya había iniciado. Además, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final se redujo en 1.8%, la construcción en 1.4% y la minería en 0.9%, esto respecto a febrero y con cifras desestancionadoras. Frente a un año atrás, marzo de 2019, la producción total cayó 4.9%. A su interior, la construcción redujo el valor de su actividad en 7%, las manufacturas en 6.4% y la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final en 0.5%. La excepción fue la minería, que incrementó en 1.5% su producción respecto al año pasado, con cifras desestacionadas.
Bueno, en más información, tras el brote de coronavirus en un asilo de Nuevo León, cinco centros geriátricos han sido suspendidos. Esto por la Secretaría de Salud por deficiencias en salubridad, informó este lunes el titular de esa dependencia, Manuel de la Oca Bazos. El funcionario explicó que entre las deficiencias encontradas en esos asilos es que los adultos mayores no eran atendidos por personal calificado, así como compartían demasiados espacios comunes. Estuvimos revisando los asilos, fueron suspendidos 5 porque no contaban con las medidas adecuadas de seguridad en salud, explicó. Comentó que los lugares se encuentran en el área metropolitana, en Monterrey, Guadalupe y San Nicolás. Ninguno reúne las condiciones de seguridad para cuidar a adultos mayores. Además, el secretario informó que 3 pacientes del asilo están en situación crítica. De los 66 confirmados con COVID-19, 47 son residentes y 19 empleados del asilo. Fallecieron 2 pacientes que mencioné el domingo y tenemos 3 más en situación crítica, en situación de gravedad, dijo el secretario. Por otra parte, de la O también informó que platicó con el titular del Instituto de Salud para el Bienestar para informarle que el estado en que se encuentra al 9% de su capacidad hospitalaria, lo que es realmente Nuevo León, y solicitarle también recursos para atender a los pacientes. Hace un rato platiqué con el maestro Juan Antonio Ferrer, director del INSABI. Le expresé mi preocupación por los escasos recursos económicos que tenemos y el equipamiento de los hospitales, específicamente de la Sedena, los hospitales que van a ser manejados por la Sedena con recursos del INSABI, que son el Hospital de Sabinas, de Tierra y Libertad y de Juárez, mencionó. En Nuevo León se registraron hasta este lunes 1,075 casos confirmados de coronavirus, 22 pacientes más que el domingo, mientras que el número de fallecimientos se mantuvo en 37. Además, se han realizado 15,161 pruebas de PCR o de reacción en cadena de polimerasa para detectar esta enfermedad. Por último, les comento que a fin de cerrar el paso a la discrecionalidad y opacidad en el uso de recursos públicos durante este estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, el Congreso de Oaxaca planteará a los gobiernos estatal y municipales la creación de un plan integral de transparencia sobre el manejo presupuestal. El punto de acuerdo presentado por los y las diputadas integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal del Combate a la Corrupción indica la necesidad de que los recursos asignados para la contingencia sean ejecutados de manera rápida y efectiva y al mismo tiempo evitar que situaciones de esta naturaleza abra paso a la arbitrariedad y discrecionalidad en las decisiones dando lugar al uso indebido a los recursos públicos. Por ello, se propone establecer un plan integral de transparencia en contratación pública durante el estado de emergencia que contemple, entre otros rubros, la información de los bienes o servicios adquiridos en el procedimiento de contratación, incluyendo las especificaciones técnicas del bien, la cantidad y calidad. En ese contexto, la transparencia y la rendición de cuentas juegan un papel preponderante en la atención al derecho de la ciudadanía a contar con información oportuna en un lenguaje accesible y formato de datos abiertos para brindar certeza sobre el origen, asignación y ejecución del dinero, indica la propuesta legislativa, así como el precio unitario y global de los bienes o servicios contratados, el tipo de procedimiento de contratación utilizado, un registro con información sobre la persona natural o jurídica con la que se celebró el contrato, información sobre los titulares de las acciones o participaciones sociales, la justificación técnica y económica para definir la contratación, además de información sobre los requisitos de cumplimiento del contrato, tales como fecha, lugar y condiciones de entrega, al igual que la entidad pública y funcionario responsable de la contratación y titular de la entidad pública que realiza la contratación. La propuesta se fundamenta en recomendaciones emitidas por Transparencia Internacional y entre sus objetivos se inscribe evitar
un uso indebido del gasto público extraordinario en una emergencia, lo cual deriva en vulnerar los derechos de las personas a quienes van destinadas las aplicaciones de dichos recursos. En ese sentido, el presidente de la Comisión, diputado Freddy Delfín Avendaño, indicó que el exhorto manifiesta un claro interés en colaborar con las dependencias estatales y municipales para cumplir con la exigencia de la sociedad sobre el control y ejercicio de los recursos para hacer frente a la pandemia y sus efectos sociales y económicos. Hasta aquí la información, gracias por habernos acompañado y lo invitamos para que permanezca con MVM Noticias y se mantenga veraz y oportunamente bien informado de todo lo que acontezca en Oaxaca, México y el mundo. Con esto les decimos gracias y hasta la próxima. Casa Verde, diseñamos y producimos mobiliarios y accesorios con maderas certificadas provenientes de la Sierra Norte de Oaxaca. Elige los acabados y colores a tu gusto. Grandes promociones y meses sin intereses. Diseñamos cada espacio a tu gusto y necesidad. Casa Verde.